Good night, everybody. Good night, Charlie. Good night, Andres. How are you guys? Hi, good night. Good night. It's been a pleasure to have you here one more time in our class. How's your day going so far? Hi, Miguel. Hi. We have Miguel here. We do have Andres. Charlie, Heidi. ¿Cómo están? How are you guys? How are you today? Good? With energy? Yeah? Energy. Yay! Today is Thursday, right? Long weekend. Hey guys, just for you to like remember, tomorrow we're not going to have classes, right? It was only for the previously 2 weeks that we have classes on Friday, but this week is going to be until today, okay? Just to let you know. Oh yes, Miguel, I know, like, no, yo quería clases, like, okay. Right, Charlie? Charlie, where's Snoopy? No clases. Where's Snoopy, Charlie? Where is Woodstock? Aquí están, yeah? Quiero clase mañana. ¿Quieres clase? Bueno, con gusto te mando una información para que estudies. ¿Qué te parece? Vaya. Prefiero no abrir el pico. Y Miguel es like, yes. Chicos, pero repasaron el diálogo, ¿ya? Yeah? ¿You did? Ah, no, Miguelito, ni modo. Hoy te vas a tener que hablar. Miguelito no enciende el audio because of a reason, you know? Ajá. No enciende el audio, Miguelito. Miguelito, enciende el audio a ver si te puedo escuchar hoy mejor. Habla un poquito, a ver si te escucho. ¡Ay, teacher! ¡Al fin te escucho! ¡Sí, Miguelito! ¡Qué bueno! ¿Qué era? ¿Eran los earphones o qué eran, A ver cuánto dura. Un ratito está y después se va. ¡Ay, pero qué bueno! Aunque sé que se esté un ratito, Vamos a cruzar los fingers para que esté toda la clase. Very good, okay. Miguelito. ¡Qué bueno escucharte! ¡Al fin! Sí, muy bien. Bueno. Muchas gracias por estar, chicos, en la clase, Muy bien. Han practicado, ¿verdad? Espero yo que sí. Porque se acuerdan que va a ser lo primero. No se preocupen. Vamos a practicar todos juntos, ¿sí? Sobre todo la pronunciation. Y ya después vamos a poner las parejas. Y vamos a ver quién será el turista y quién es el guía. ¿Les parece? No se preocupen. Vamos a practicar eso. Va a ser un montón de cosas hoy, Porque okay. La otra semana vamos con todo. Ya van a ver qué. Ahí estamos. Carito está aquí. Bye, very good. Carito, ¿te cambiaste el color de cabello? Yo dije, ¿verdad que estábamos esperando que se pusiera rojo? No, mentira, Carito. Tenemos a Dahlia, tenemos a Heidi. Muy bien. Bueno, chicos, pero yo quiero verlos. I want to see your faces. Ajá. Me falta ver a Charlie, que a Charlie no le gusta. No, qué barbaridad, Charlie. ¿Por qué? A Heidi. Ahí está Heidi. Very good. Hey. Muy bien. Ahí está Heidi. Andresito. Andresito. Solo me acuerdo cuando eras un chiquillo en un kinder, ¿right? Que así te decían. Andresito, ¿right? Yeah. Yeah. Hey, yo tengo ese color de pared, pero del otro lado. Yeah. Acá no se nota, pero es como un color lagoon. Como es de noche, no se nota mucho. Pero estoy decorando mi cuarto, ya van a ver. Yeah, excellent. Oh, yeah. Sí, ya van a ver, qué chivo. Sí. Y también en honor a Charlie, voy a tener un Snoopy. ¿En serio? Oh, my God. Yeah, tener... ¿Un Snoopy? Sí, un Snoopy, pero un Snoopy de sticker. Sí, de un sticker. Ajá. Es, ¿cuándo? Ni mañana. Fíjate que no, creo que es este fin de semana que viene, porque se lo mandé a pedir a una mi amiga que es diseñadora. Entonces, me lo va a diseñar y es como se parece a un sticker de vinil, más que todo, pero que se pone arriba del switch, ¿sí? Entonces, va a ser a un Snoopy así, dormido. Hay varios stickers. Hay, por ejemplo, de gatos. O hay, por ejemplo, si tú pones... Hay un gato que tú pones a un lado la cabeza, abajo las patitas, a un lado la cola. Y está así, como que se le... ¿No? Ajá. Entonces, también lo puedes poner como stickers para poder decorar un poco en el caso. Este es el switch, ¿eh? Que tú sabes que si tocas, te electrocutas, ¿no?
Entonces, en honor a Charlie, vamos a mandar a poner un Snoopy. Charlie, y cuando esté, le voy a tomar un screenshot y se los voy a mandar para que veas que sí pensé en ti, ¿ok? Solo que Snoopy va a estar dormido. Yeah. Ya vas a ver qué chivo, ¿no? Yo espero que sí me los entregue este fin de semana, porque ya tengo que terminar mi cuarto. I like it, sí, me encanta. El cuarto es como un santuario para mí. That's real free, relax. Debe de ser tu santuario, right? Debe ser relax. Yes. Sí, por eso escogí una aula oscura, porque tienes que dormir. Cuando está oscurito y fresquito, tú duermes bien. ¿Sabes? Una amiga mía me dijo, es doctora, por cierto, me dijo que cuando yo tuviera dolor de cabeza o algo, después de haberme tomado la medicina y tal, ¿no?, que mi cuarto tenía que estar oscuro, que no había que tener ningún ruido, que tenía que ser fresco. O sea, que me puso mi esposo el ventilador, por ejemplo. Y mira, vieras que después hasta me levanté sin dolor de nada. Porque una vez me dio un dolor de cabeza mezclado con sinusitis que quería quitarme la cabeza. Es horrible. Es horrible. Ese dolor sí que es horrible. Mira, porque me dolía todo. Me dolía la frente, the forehead, me dolía atrás, me dolía el cuello, me dolía toda la cara. ¿Sabes que me había tomado mis medicinas, mis pastillas, me habían y mira, había pasado todo el día con ese dolor hasta las 10 de la noche que ella me inyectó y prácticamente se me fue quitando el dolor a la medianoche? ¿Qué te parece? ¿Cuándo fue eso? Hace bastante. Pero sí, fue un dolor bien feo, una como mezcla de sinusitis con migraña. Úfale, eso fue fatal. Y si recomiendan que cuando uno ya se va a dormir, tiene que tener el cuarto oscuro, porque, o sea, por las neuronas que se repongan, dicen. Exacto, Charlie. Fíjate que sí, tiene mucho que ver. Entonces yo digo, no, este mi cuarto es descanso. Y fíjate que me dio miedito, porque como yo tengo sinusitis, pero yo lo pinté, porque a mí me encanta pintar. Es parte de mi relax, podría decir. Entonces yo dije, híjole, mano, a ver si me va a hacer daño por la sinusitis. Pero creo que esta pintura es de nueva generación, no sé, porque no se siente aquello de que cuando abres la lata de pintura hasta aquí te llega, ¿no? No, es más, ni sentí, fíjate. Y se secó así de rápido. Creo que en 2 días pinté mi cuarto. Así, ¡pac! Wow. ¿Sí? Sola. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sola? Yo lo pinto, casi toda mi casa la he pintado sola, pero esta vez me ayudó mi esposo. Porque compró un rodillo, con rodillo es más fácil. Sí. Es que sabes lo que pasa, que como en mi familia éramos 5 chicas, un chico que se fue a trabajar, mi hermano. Entonces yo perdí a mi padre cuando tenía 9 años. Entonces prácticamente, éramos 5 mujeres, ¿verdad? Entonces mi mamá dice, bueno, aquí somos 5 mujeres. Y mamá de aquellas de matriarca, por decir aquí. Aquí y tu hermano no está, tu papá tampoco. Entonces, porque aquí vamos a aprender de todo. Entonces, mira, yo aprendí a pintar. Y aprendí a cambiar ¿qué más? El chorro, los empaques. He aprendido cosas de chicos. O sea, yo he aprendido a ser un poco más independiente. Entonces, prácticamente me gusta. Y me ha ayudado mucho. Entonces, yo aprendí. Porque me tocaba aprender. Una de dos. Entonces, pero eso me ha servido muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Eran o son 6, Ticha? Somos 6 ahorita. Todos mis hermanos están bien, gracias a Dios. Todos estamos bien. Y yo soy la más chiquita de todos. ¡Wow! No en estatura, en edad. Porque mi hermano, creo que yo tengo... Mi hermano tiene 49 años. Mi hermano mayor, el único varón. Así ya somos ahí medio paquete, ya no creas, ¿eh? Yo era la chiquita, tenía 9 años, y hoy ya no tengo 9 años, ya no siento tan chiquita. Ok, pero I'm the baby. Sí. Imagínate, 49 años, mi hermano. They are bilingües, ¿no? All of them. All of them speak English. All of them. Todo el mundo. Pero eso me ayudó, porque nosotros todos hablábamos en inglés todos. Sí. Pero, ya, yeah, no sé si no practican, se les va a olvidar definitivamente. Pero sí, quiero ver, somos como 3 que todavía siempre hemos tenido trabajos bilingües. Entonces, nosotros hemos hablado inglés casi toda la vida. Mi padre lo aprendió en 3 meses. Qué genial.
Sí, mi padre era muy inteligente académicamente hablando. Ya, sí. Muy inteligente. Sí, se fue a estudiar intensivo a la UCLA y lo aprendió en 3 meses. Así, fast. Wow, qué bueno. Sí. Entonces él nos puyaba mucho para aprender a estudiar. En mi casa siempre se ha respirado estudio. Mis dos padres son sociólogos. Bueno, mi papá era, ¿verdad? Porque ya no está. Entonces, en mi casa había un montón de libros. Todos mis amigos, ¿tienes la obra tal? Espérate, hombre, yo. Sí, aquí está. Pero llevaba un apunte, ¿verdad? A fulanito de tal, le presté tal obra. Porque como somos 6 hermanos, bueno, somos 6 hermanos, ¿verdad? Entonces ellos iban en grados y obviamente los libros que ocupaban ellos los ocupábamos nosotros. Al final yo ocupé los de todos porque yo era la última. Entonces teníamos, creo, 3 libreras. Cada librera tenía 3 estantes y cada estante tenía 2 filas de libros. Joder. ¿Te imaginas? Había un montón de libros, desde los de mi padre a los nuestros. Siempre se respiraba estudio. Y tengo un diccionario, pero precioso, que se no me deshago por nada del mundo. Es un diccionario que me lo regaló unos amigos de mi papá. Es un Webster, es un diccionario de inglés, que es así, ve. Y así es. Así es de grueso, mire. Y así. Uh-huh. Y por cada palabra tiene como 3 o 4 sinónimos, y cada sinónimo tiene sus definiciones en inglés. Es bien bonito. Wow. Bien grueso. Excelente. Sí, es bien chévere. Así que no crean, cuando uno es profesor, uno lee mucho, estudia mucho para poder transmitirle el conocimiento a ustedes. Right? I know. Uh-huh. Es que uno se crea la mamá de Tarzán y lo poquito. No, no. ¿Sabes? De hecho, me considero a mí misma privilegiada, porque mis padres me dieron esa educación de ese idioma a tan corta edad. De hecho, yo escucho inglés desde los 3 años. Mm-hmm. Uh-huh. Pero eso te tiene que ayudar a ti a transmitir. Pero ellos podían, ¿verdad? Sí, a transmitir tu conocimiento. Mm-hmm. Qué privilegio. Y a no sentirte más que los demás. No, al contrario. Tienes que compartir lo que tú aprendes. Porque cuando tú hablas otro idioma, opens your doors, te abre tus puertas a muchas cosas. No solo a trabajo, sino que a todo lo demás. Entonces, being a teacher, a good teacher is the one that opens your brain, ¿verdad? Te abre tu cerebro, gives you a hand, te tiende una mano, pero lo más importante, touch your heart, ¿sí? Te toca el corazón. ¿Sí? That's a teacher. ¿Sí? Está pero usted es bien accesible, teacher. Sí, precisamente porque así me han enseñado a hacerlo. Todos nosotros acá en Zafor, en inglés corporativo, somos así. Porque nosotros queremos que ustedes aprendan inglés. A veces es más fácil cuando uno es pequeño, ¿verdad? Claro, porque el cerebro y las neuronas las tiene fresquitas. No las ha estrenado. Pero cuando ya uno es más adulto, cuesta más aprender un idioma. Porque pues si verdad uno ya tiene su cerebro bastante ocupado y también tenemos más responsabilidades, right? Algunos somos padres de familia, algunos tenemos algunas enfermedades, algunos tenemos que cuidar a padres mayores, algunos tenemos trabajos exhaustivos, etcétera. Eso requiere más esfuerzo. Pero a la larga trae sus beneficios también. Claro, tal vez no llegues a pronunciarlo como un niño, ¿verdad? Que aprende el idioma tan chiquito. Se ve la diferencia. Pero lo vas a lograr. Claro que sí. ¿Sabes? Yo conozco una señora de 70 años que se propuso aprender mandarín y lo logró. Ah, no, pues tengo esperanza. Y ese idioma es bien difícil. Sí, es bien difícil. Porque, bueno, alguien dice, chino es igual a todo. No, el chino, el coreano, el taiwanés, el mandarín, el japonés, son totalmente diferentes. Y cada uno tiene su alfabeto. Y hay unos llevan acentos y otros no. O sea que cada uno es otro rollo diferente. ¿A usted le gustan estos, dicha? Me encantan. Yo no le entiendo mucho. Me gusta, sí. Ahorita estoy en francés, ya casi terminando. Ya después vamos a estudiar otro idioma. Ah. Me encantan.
Pero cuando se sabe dos idiomas es más fácil para ir aprendiendo más. O sea, sí, como que la mente se abre un poquito más para receptar. Yo el portugués lo siento bien fácil, teacher. Ah, bueno, puede ser que tú tengas habilidades para el lenguaje y otro que el portugués. A veces les entiendo, no sé, pero bien fácil. ¿Sabes por qué? Porque el español, el italiano, el portugués, ¿verdad? Vienen del latín. Y todos esos son lenguas romances. Entonces, prácticamente por eso es que lo entiendes, porque hay una similitud. Usted sí lo entiende también, ¿verdad? Sí. El portugués. Sí, se entiende. Pero, ¿sabes? El inglés es el idioma base. ¿Por qué? Porque te ayuda a, como dice Carito, a como entrenar tu cerebro. Y ya cuando está, ya entrenar tu cerebro en todo sentido, ¿verdad? Hasta también entrenar tu oído. Entonces, ya cuando tú sabes el inglés, te hace mucho más fácil aprender otros idiomas. Por eso es muy importante. Y por eso la teacher lo exprime hasta decir ya no. Le saca el jugo, ¿eh? ¿Verdad? Le saca el jugo. Pero es por algo, porque quiero que lo aprendan bien. Y para eso se necesita práctica. Por eso, yo sé que son mis alumnos tan lindos y son tan responsables que yo espero que hayan leído el diálogo, ¿verdad? Yeah. Yeah, eso me llega. Muy bien. Porque acuérdense que practicamos mucho writing, ¿verdad? Yeah. Y practicamos de las direcciones y todo. Pero hoy quiero que lo pongan en práctica, ¿sí? Lo vamos a poner en práctica con la información que está en el diálogo, para que después lo pongamos en práctica con información que nosotros conocemos. ¿Te parece? A ver, ¿quién va a ser la primera victims, perdón? Las primeros participantes, disculpe. Who's going to be the first participant, guys? Quiero ver. Gracias. Muy bien, Carito. No se oye. No me digas que no se oye porque no te creo nada. Muy bien, Carito, ¿qué te parece si tú eres la guía turística? ¿Sí? Okay. Y quiero ver, ¿y Andrés? Ay, what? Andresito, ¿y tú eres el turista? ¿Qué te parece? Pero antes de, ellos van a ser los primeros, el primer pair, guys. Pero, ¿qué les parece si practicamos la pronunciación primero todos juntos? Para que después lo hagamos, ¿verdad? Como, si no creen, no lo voy a soltar al agua pato y aquí, ¿qué hago? No, no, güey. Bye. No, claro. Muy bien. Entonces dice, dice el turista, ¿verdad? Excuse me, ma'am. Díganlo. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you help me? Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? How to educate to San Patrick's Cathedral. Muy bien. San Patrick's Cathedral. San Patrick's Cathedral. Hola, exacto. Hola, Catedral de San Pedro, ¿verdad? San Patrick's Cathedral. Exactly. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. Very good. No es juice, es just. Just walk up. Very good. St. Patrick's is on the right. St. Patrick's is on the right. Hoy vamos a la pregunta. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. Thank you. Where is the Empire State Building? What is the building? Is it far from here? Is it far from here? It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Yes, look up. Very good. Look up. Mm-hmm. Entonces, miren que aquí, alguna, antes de empezar la practice, alguna
expresión o palabra que ustedes no entiendan del diálogo? Yes, who is the meaning about mom? Ajá. Man o man. Ya sabía yo que iba a decir. ¿Cuál es esa? Ya sabía yo, Isaac, vea. Ahorita les voy a explicar. Ma'am es ma'am, ¿sí? Ma'am. Ma'am. Quiero ver. Es así como ustedes lo pusieron. Ma'am, déjame ver. Ma'am. No es como así, que ¿verdad? Se dice aquí, Margaret. No. Ma'am. No, no. Cuando uno dice, excuse me, ma'am, es como uno le dice a las personas, mire, disculpe, señora, ¿sí? Es una expresión que uno dice, ma'am, pero les voy a decir algo. Ajá, no man, ma'am, ma'am. Pero fíjense, chicos, que esa palabra, les voy a dar un poco de historia, ¿eh? Esa palabra realmente viene del francés. Viene del francés. Esos son frijoles. Uno, no, frijoles no, Arely. No, muy bien. Viene, no, I'm just kidding. Viene del francés, chicos, el francés que se dice madame. Madame es señora, ¿sí? Entonces. Se escribe madame. No, así como te lo acabo de escribir en el chat. Madame. 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 Pero. Cuando las personas o los estadounidenses oyeron esa palabra, más que todo las personas así de raza de color, entonces ellos como que la hicieron como que podría decir, como que la hicieron suya, por decir así, ¿sí? Entonces la hicieron contractada. Entonces, madame, ellos en vez de decir madame, dijeron ma'am. ¿Sí? Ma'am. 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 Entonces, ma'am. Prácticamente, ese ma'am viene del francés madame. Y ambos significan señora. Pero el ma'am es algo común y común que uno le dice, excuse me, ma'am, o what do you say, ma'am. Pero fíjense que eso lo podemos utilizar cuando alguien que no conocemos, como por ejemplo, el turista, vea que no conocía a la señora, ¿verdad? Pero ojo, chicos. Cuando ustedes lo utilicen, cuiden su entonación, ¿sí? Porque puedes resultar respetuoso, como lo que estaba diciendo aquí el muchacho. Excuse me, ma'am, mire, disculpe, señora, ¿sí? O también usted puede decirle seño. Podría definirse como seño, también, como en El Salvador. Porque si no, usted no sabe, ¿verdad? Aunque esta señora no sabe si es señora o señorita, uno no sabe. Para no meterse en líos, ma'am, ¿verdad? Pero... Si usted dice, excuse me, ma'am, si usted dice, ma'am, ¿sí? Con el tone of voice, y con la expresión así como, vean, ahí puede resultar ofensivo. Entonces, entonces es importante el tone of voice. Y fíjense que esto es parte de la cultura también, la cultura americana. ¿Ven que están aprendiendo también cultura? Porque es bien importante saber decir la palabra, pero al mismo tiempo el tono adecuado. Por ejemplo, si alguien le dice algo y usted no escuchó, dice, excuse me, ma'am, can you please repeat it? ¿Puede? Mire, disculpa, señora, ¿me puede repetir? Pero si usted no le dice, excuse me, ma'am, can you please repeat that? ¿Ven la diferencia? ¿Ven el tone of voice? El primero dan ganas de repetir, el otro dan ganas de ahorcarla, nada más que no la puede ver, ¿verdad? No, es como un kind of rude, es como muy rudo, muy pesado. ¿Sí? Entonces, pueden decir esa palabra, pero traten de cuidar el tono, pues, el tono. Porque miren, en el primero me oí bien dulce, vea. Aunque le dije, ma'am. Pero en el segundo, si yo le hubiera dicho a Carolina, excuse me, ma'am, can you please repeat that? Carolina dice, bueno, y esta chava, ¿por qué me habla así? Right? What happened? So, exactly. So, ajá, exacto. Sobre todo si tú y yo no nos conocemos. Sería muy irrespetuoso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante utilizar la palabra, pero también utilizar el tono apropiado. Ok. Ok, very good. ¿Qué otra palabra quieren que no entienden? ¿Solo esa? ¿Estamos bien? Yeah. ¿Sí? Yeah. Ok, very good. Hoy sí, first victims. Perdón, first participant. Ok, ¿quién empieza? Ah, Andrés, te toca a ti. Hoy la pregunta tú. Y Carito, tú respondes. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Can you help me? Síguele, Andrés. How do I get
to St. Patrick's Cathedral. Just walk up a 5 Avenue to 5th Street. Ajá, continue, carito. To 5th Street, St. Patrick is on the right. Is near Rockefeller Center? Yes, it is right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Continue. It is afar from here. It is right behind you. Just turn around and look up. Very good. Very good. Good try. Excelente, excelente trato. Yo sé que no es fácil, right? Los nervios, ¿verdad? Los nervios. Pero está bien. Fue muy bueno para hacer la primera vez. Very good. Solo vamos a puntualizar algunas pronunciations de algunas palabritas, nada más. Yeah. Recuerden, ma'am. Cathedral. Cathedral. Cuando dijeron es just woke up. Just woke up. Y es Fifth Avenue. Fifth Avenue. Así como cuando ustedes dicen la FIFA. Avenue. La FIFA. Oh, yo pongo la T de FIFA. Ajá, la FIFA, ¿sí? Entonces tienen que sentir el airecito que sale. Fifth Avenue. Very good. Fifth Avenue. Y dice to 50th Street. Mira la boca. 5 se dice fifth. Y mira cómo se dice 50. 50th. Mira. 50th. Oh, yeah. 50th Street. Okay, very good. Yeah. Ahora hay una pregunta. La pregunta de just no question con el is it. ¿Sí? Is it. Por ejemplo, me acuerdo, Andresito, que tú dijiste thank you and where is the Empire State Building. Esa estuvo buena. Pero tú cuando dijiste la otra, dijiste it is far from here. Ahí estarías diciéndolo si estuviera en una sentence. Pero como es una pregunta, el it no va primero, sino que va el is. Entonces tú dices, is it far from here? ¿Sí? Is it far from here? ¿Y te acuerdas que como es una just no question, cómo es la intonation? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Es un just no question, es para arriba. Es como que tú dijeras, mira, mire, y está lejos de aquí. ¿Is it far from here? ¿Sí? ¿Quieren darle una vez más? Ah, y otra carito, al final. Dijiste, it's right behind you. Right behind you. En otras palabras, mira, está detrás de ti. Une el behind con el you. Right behind you. Porque si tú te fijas en la imagen, ella le está señalando algo atrás, ¿verdad? Porque le está preguntando por el Empire State Building, ¿verdad? Entonces le dice, it's right behind you. Es como decir, aquí está detrás tuyo. Right behind you. No es cortado. Ajá, es de un solo. Y después dice, just turn around, solo da vuelta. And look up, solo da vuelta y mira para arriba. Eso es lo que le está diciendo. Just turn around and look up. ¿Sí? Entonces así le dice. Entonces tienes que sonar como, ay, chico, it's right behind you. Just turn around and look up, right? ¿Sí? Oh, ya más así. Ajá, más así, más sueltico, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a volver a usar las dos victims, perdón, las dos participants otra vez, pero van a hacer los mismos roles, no se preocupen. Entonces vamos a decir, ok, New York Tourist Dialogue number 2. Action. Démosle pues, Andresito. Excuse me, man. Can you help me? How do you get to the Patrick Cathedral? Just walk up the 50th Avenue to 5th Street. St. Patrick is on the right. Very good. He's in a near Rockefeller Center. Yes. It is right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It is right behind you. Just turn around and look up. Very good. Hoy, algo que te va a ayudar bastante, Carito, es hacer los ademanes. It's right behind you. Just turn around and look up. ¿Otra vez? Dile solo esa parte. It's right behind you. Just turn around and look up. It's right behind you.
Just a little hop. Look up. Very good, visto, y te salió mejor, porque hiciste la demanda, just turn around and look up. Very good, excellent, excellent job. Otro victim, perdón, otro participant. Miguelito, you wanna give a try? Ah, antes que se te descompense los earphones, vamos a aprovechar. Y como Evelyn dijo, yes, Evelyn, okay. Tú vas a ser la woman, ¿te parece? Yes. Ay, teacher, ¿para qué dije yes? Vaya, muy bien. Entonces, Miguelito, tú eres el turista. Dale, pues, tú puedes. Empieza. Bueno, excuse me, ma'am, can you help me? How do you get to start Patrick's Cathedral? Yes, wake up. Fifth Avenue to 15th. Street is Mr. Easter Park Saint Patrick's? On the right. Saint Patrick's. Patrick's on the right. Very good. Okay, continue, Miguelito. Is it near Rockefeller Center? Yes, it is right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is this far from here? It is right behind you. Just tour around and look up. Very good. Excellent. Excellent job. Congratulations. Very good job, guys. Excellent. Y uno más. Ay, dice Evelyn. I'm proud of myself. Claro que sí. Debes de estar orgullosa de ti. Muy bien. Muy bien, Miguelito. Miguelito sonó así como bien, ¿cómo te puedo decir? Bien ruso, me llega. Charlie, you wanna try? Aquí estoy. Ay, sabía yo. Charlie, you're gonna be the tourist. ¿Y quién va a ser la woman? Griselda. Gris, you wanna try? Yes, teacher. Okay, very good. Okay, Charlie, you're gonna be the tourist. Go ahead. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get so steep? Patrick's Cathedral. Yes, we're at Fifth Avenue to Fifth Street. That Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it's it right. Far from here? It's right behind you. Just tour around and look up. Very good. Very good. Okay, very good. Solo que tienen que tener más confidence cuando están preguntando, ¿eh? Porque tú estás preguntando, tienes derecho, ¿eh? No, pero vamos a repetir solo las preguntas, ¿le parece? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Muy bien. Entonces, la otra es, how do I get to St. Patrick's Cathedral? How do I get to St. Patrick's Cathedral? No, St. Patrick's. Ah, St. Patrick's. Es, ajá, es la catedral de San Pedro, St. Patrick's Cathedral. Mm-hmm. ¿Sí? Se lo voy a ver cómo se lo pongo ahí. St. Patrick's. Entonces sería, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Cathedral. Ok, vean cómo lo escribí. St. Patrick's Cathedral. ¿Sí? ¿Traten de pronunciarlo así como está? ¿Escrito? St. Patrick's Cathedral. Catrina. Ajá, very good. St. Patrick's, porque ven que es la catedral de San Patricio, ¿verdad? Entonces es, como es apóstrofe S, tienen que escuchar el Patrick's. Tengo que escuchar el Patrick's yo. St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's. Uh-huh. Es como si fuera, por ejemplo, la catedral de San José. San José's Cathedral, ¿sí? Entonces, eso es importante. La otra. Is it near Rockefeller Center? Is it near Rockefeller Center? Digámoslo todo. Is it near? It is
Rockefeller Center. Tiene que ser más fluido. Is it near? Very good, excellent. Is it near? Mm-hmm. It's right behind you. Right behind you. It's right behind you. Just turn around. Right behind. Just turn around. Just turn around and look up. Very good. Excellent. Muy bien. Juan José, you want to give a try? Tú vas a ser el turista y quiero ver quién te va a ayudar. Heidi, you want to with the woman? Yes, teacher. Vaya, muy bien. Démosle, Juan José. Go ahead, sir. Okay. Excuse me, man. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just go up 5th Avenue to 5th Street. St. Patrick is on the right. Mm-hmm. Is it near Rockefeller Center? Yes, it is across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Very good. Excellent. That's good. Muy bien. Hoy, chicos, los voy a poner en parejas, pero vamos a ponerlo con diferentes. ¿Sí? ¿Y qué les parece si hoy no lo vamos a leer? Fíjense. Hoy quiero, como se dice en buen salvadoreño, y creo que Juan José ya se va, ya creo que ya está poniéndose a pensar de qué estoy hablando. Sí. Que dice, hoy quiero que lo hagan a guayaba. A guayaba, exactly. Creo que lo expresé bien, ¿verdad, Juan José? A guayaba. Decir, gracias, Juan José. By memory, by heart, ¿sí? Entonces, les voy a dar 5 minutos. Los voy a poner en pareja. Y después lo van a hacer como que tú realmente fueras el turista y la otra persona fuera la woman, ¿sí? Entonces, sin leer, lo que usted se recuerde, ¿sí? Es más difícil, ¿verdad? Pero poco a poco se le va ayudando a hacer soltarse usted. ¿Cuántos tenemos? Somos 18, ¿verdad? Carito está aquí. Vamos a ver. Pero está más compleja las expresiones, ¿qué? Las expresiones de la woman son más, más complejas que las del turista. Ah, pues hagamos otra cosa. Tú no sabes, tú no sabes quién va a ser quién. Usted practique. Bueno. Todo. Ajá, todo. Imagínense que Juan José le digo, hoy usted va a ser woman. O sea, obviamente no, vea. Vas a ser el man. Sí, lo vamos a intercambiar. Ajá. Pero de que vas a decir las frases, las vas a decir. ¿Qué te parece, José? Yo creo que mejor no hubiera hablado. estoy molestando. No, no te estoy molestando. Es en serio, Muy bien, José. Vamos a ver. Ok, guys. Ahorita voy a crear las secciones. Practique. Les doy 5 minutos y después vamos a ver quién va. Dime, Lizeth. Ah, estás practicando, perdón, yo pensé que me estaba diciendo excuse me a mí. Ay, ok. Vaya. Vaya, chicos, ahorita ya las inicié, por favor, acéptenle. Usted no sabe con quién le tocó. Ay, esto va a estar bueno. Ya van a ver. Accepting the invitation, please. Miguelito, you gotta accept the invitation. You gotta accept the invitation. Also Christy and also Jackie. Please accept the invitation, guys. Then I send it to you right now. On time invitation. Claro que sí, ya te la mandé. Ah. Sí, ya te la mandé otra vez. Ahí está. Very good. You can do it, Miguelito. Hi, teacher. Hi.
I have in my memory. Uh-huh. Excuse me, teacher. Uh-huh. Can you help me? No, no, teacher. Excuse me, ma'am. Can you help me? Hey, pero you're not going to be with me. No tienes que estar conmigo. No, puedes, no okay. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar con Griselda. ¿Dónde está Griselda? Tienes que estar en el grupo 8. Yo te mandé la invitation. Pues, ¿dónde está? Supposed to be there. Levanta la mano. Tengo la misma oferta. ¿Dónde está? Grupo 8. ¿No te cayó? ¿O me echaron del grupo 8? No, no pueden echarte del grupo 8. Porque tendría que echarte yo del grupo 8. Bueno, punto. ¿Dónde quiero ver. No, teacher, no veo invitation. ¿No tienes invitation? Aquí está, al fin. Y ya, pero te cayó en el grupo 3, ¿verdad? Espérate, espérate, no le des clic ahí todavía. Te voy a mover. Hoy sí. Ajá, ¿y qué pasó, Miguelito? ¿Otra vez vuelves? No te oigo, Miguelito. Miguelito, te volví a poner donde gris. ¿Qué pasó? Me fui y me regresaron. ¿Y por qué, Miguelito? Espérate, todavía no le des aceptar. Todavía no le des aceptar. Quiero ver a dónde te fuiste. Vaya, ok. Hoy ya sé dónde te fuiste. Entonces ahorita te voy a mandar. Hoy sí, acéptala. Tiene que estar. Ay, Miguel, Miguel. Miguelito, ¿qué estás haciendo? No te oigo, Miguelito. ¿Qué pasó? Pues ya me siento pelota. Voy sí, me di cuenta. Ya me di cuenta. Porque, no sé por qué te está... Cada rato, ¿eh? Bueno, soy único, creo yo. No. No sé qué pasa, teacher. Ni yo tampoco, quiero ver. Vaya, tienes que... Te la mandé. ¿Hoy sí te llegó? No veo nada, teacher. ¡Qué raro! Y yo te mandé con Griselda, ¿eh? Te la acabo de mandar. Teacher, dígame. ¿Será lo que estoy conectado con el celular? Podría ser, Miguelito. Podría ser. Quiero ver, Gris estás. Ajá, Gris está allí. Qué raro que tú no estés. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver. Me cayó sesión de grupo pequeño. Ajá, voy a dar sí. Entrar, pero voy a ir y voy a volver, creo yo. No, pero espérate, bueno. No le dejes entrar. No le dejes entrar. Ahorita no, ajá. No le dejes entrar. Te voy a mover a uno. Vaya, te moví. Hoy sí dale entrar. Al que te acabo de mover. Voy. Go. There you go. Ay. Ajá, ¿cómo van? Acá, con todo. Con todo, yeah, me alegra. ¿Estamos bien? Dime. Una consultita, vaya. En este caso, ma'am es madame, ¿verdad? O señora. Y si quisiéramos decir caballero, podría ser mister. ¿O hay alguna otra palabra? Puede ser mister o puede ser sir. Ah, ok, teacher. Yes, puede ser mister. Mister es prácticamente señor en americano. Y sir es señor en británico. Ok. Pero es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Depende como usted quiera. Solo que si me voy a usar el sir, por favor, que sea así más British accent. Oigan.
Bye, vale, está bien. Síganle, pues. Bye. Thanks, teacher. You're welcome. Thank you. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just welcome. First Avenue. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is the far from here? It's right, thank you. Just tour around and look up. And where is the Empire State Building? Is it near from here? Para aprenderlo de memoria. Thank you. And you, where is the Empire State Building? Is it Hi guys, how was the practice? Was it good? Hi teacher. Was it good? ¿Estuvo buena la práctica? Was it good? Yeah? Very good. Yeah, teacher. Unas 100 veces más y lo aprendemos. Ay, Juan José. Lo dejamos para mañana y se lo damos, pero corridito. No, se preocupe. Para ahora. We can practice, yes, Charlie. Very good. No, ni ven. No invente, no, that's good. ¿Saben por qué? Nothing. Sí, tiene razón. ¿Saben por qué? Porque ustedes, ya sé que al principio les va a costar, sobre todo soltarlo. By memory, ¿verdad? Pero tienen que soltarse, exactly, Charlie. Y poco a poco vas a agarrar más self-confidence, significa como más confianza en ti. Y vas a sentirte chévere porque estás sintiendo que you're speaking English, que estás hablando inglés, ¿sí? Uno siente como, I'm speaking English, I'm proud of myself. Estoy bien orgulloso de mí. Yeah, and you will be, ¿sí? Pero por eso es que hacemos esto, practice. Imagínate que te encuentras con un norteamericano y llega a tu colonia. Y pedí uno que tú, híjole, aquí como le digo. Yeah. O te vas a algún lugar, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Y también te encuentras con otro extranjero que te pregunta, mira, yo quiero irme a tal hotel, pero estoy en el parque, ¿cómo hago? ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso es importante, porque en algún momento te va a tocar. Me ha pasado, Lee. ¿Verdad, Charlie? Yo no sabía nada. Es y que... así, digamos, en el trabajo, uno sin saber si no es esa mi área, y a uno le llegan a preguntar. Exacto, ¿ves? Entonces, fíjate que es bien feo cuando tú no te puedes comunicar con otra persona. Te frustras y le dices... Fíjate que una vez yo estaba en una sección de reservación de vuelo y de equipaje de una aerolínea. Y pues yo tocaba ver eso, ¿verdad? Y un señor había perdido su equipaje y prácticamente era del área de Canadá. Y el señor solo hablaba puro francés. Y yo, ¡ay, Dios mío! Y yo no hablaba nada de francés. En su media lengua de inglés, y ¿verdad? Nos medio entendimos ahí. Al fin encontré a la persona que del equipo de la empresa que lleva las maletas, ¿verdad? Del,
a los clientes. Y yo le digo, mire, ¿usted habla francés? Sí. Los conecté entre los dos, empezaron a hablar y a ver qué dijeron. Digo, pero vaya, déle. Sí, pero mira, yo me sentí como, híjole, yo sabía cómo ayudarle y todo, pero la cosa es que no me podía comunicar. Yo no sabía francés en ese entonces y él no sabía, pero yo creo que por obvio, solo mucho decía hi, how are you en inglés y hasta allí. Entonces fue frustrante. Por eso es importante aprender para poder comunicarnos más. Por lo menos darnos a entender. ¿Ah? ¿Cómo hizo? Medio, les fui hablando despacito, haciéndole preguntas más cortitas para que él medio me entendiera. Y entonces vi quién era la persona que les llevaba las maletas a ellos, ¿verdad? Y le dije, mire, tengo este fulanito, tengo pasa esto y esto y esto y esto, pero él no habla nada de inglés. Y solo habla francés. ¿Usted habla francés? Y obviamente él me respondió en inglés con un tono francés. Hasta ya sabe francés. Dije, sí, me dice, sí sé francés. ¿Puedo comunicárselo para que usted se le explique dónde están sus maletas y todo? Sí, pásemelo. Sí, dijo. ¡No! Sí, sí. Mira, fue frustrante, pero al final... Me pasó algo similar el año pasado en ¿verdad, San Francisco? Juan José? Ah, ¿qué pasó? Me pasó algo similar. Íbamos de Los Ángeles para San Francisco y como a las 10 de la mañana se nos quedó el vehículo casi entre San Francisco y Los Ángeles. Híjole. Pedimos una grúa que llegó como 4 horas después. Yo sé. Y cuando llegó el chico empezó a hablar inglés. Entonces yo le dije, can you speak Spanish? Yes, me dijo. Ah, vaya, ok, entonces hablemos español. Le dije. Sí, pues sí, es que es cierto, ¿verdad, Juan José? Pues sí. Es que mira, no es lo mismo que te ayuden en tu idioma natal. No es lo mismo. No es lo mismo. Así pero que el chico hablaba español y hablaba inglés, así bien, que me salvó. Sí, se salvó. Pero imagínate que no hubiera hablado. Ajá. Entonces, por eso es importante. Por lo menos para darnos a entender y comunicarnos, chicos. A ver, ¿quiénes son las primeras víctimas? No, perdón, los primeros participantes. A ver, estoy pensando en un número entre el 1 y el 18. ¿Quién me dice el número? William, can you please let me know a number? 7, 7. You, Andrés. Yeah, lucky one, William. Fuiste acertudo, William. William, ¿quién es tu pareja? El 7. ¡No! No es justo. ¿Quién es tu pareja, William? Sara. Sarita. No. Yeah. Yo le pregunté a William what number between 1 and 18, he said 7 and I was thinking in 7, so I'm sorry for that. Mi modo, mi modo. Ajá, vaya, vamos, no, pero ¿sabes qué? Pero William, tú vas a ser el woman, o en este caso el man, ¿verdad? Y Sarita va a ser la turista, ¿va? Y todavía peor, ¿verdad? Bueno, vaya. Pero ¿saben qué? Yo no los veo a ustedes, quiero verlos. Porque no me van a estar copiando, ¿eh? No tengo luz. Ah, sí, como los miran si te vi ahorita que pusiste la cámara. Me va a crecer la nariz. Exacto, pues Pinocho. De que soy en la maca. Ajá, sí. No importa. Y tiene frente el celular. No, en el celular estoy en la clase. Ah, de verdad. Usted yes. No hay problema porque va a ser de memoria. Exacto, ahí le puede dar el WhatsApp y usted puede estar hablando y viendo el celular, yo sé. Y Sarita, no te veo, Sarita. Voy. Ajá, very good. No, pero quiero verte. Ahorita. Toda la conversación. Lo voy a poner. Ajá, William. Está en oscurito, va a creer. Ajá. Estoy escondido. Sí, me di cuenta. Vaya, pues, denle lo que ustedes puedan hacerlo. No se preocupen si no lo hacen. Qué bárbaros, qué exacto, ¿verdad? Pero denle, no hay problema. Ajá. Empiece, turista. Excuse me, ma'am. ¿Sí? No, no le puedes decir ma'am. Porque él es hombre. Ah, entonces yo, excuse me, man. No, ¿sí? Excuse me, sir. Me, sir. O mister, you, cualquiera de dos. Excuse me, mister. Can you help me? Ajá. Continúa. ¿Qué? How do you head San Patrick Cathedral? Ajá. Cathedral. Yes, wake up. Is it
Fifth Avenue to 50. Yes. The 50, I forget. Sí, dale, lo que tú creas. To 50, ajá, continue, Sarita. It's near for Rockefeller. Oh, it's near Rockefeller Center. Very good. Yes. Is it I forget. Yes, is it, Across from? Across from Rockefeller. Rockefeller Center. Very good. Continue. Thank you. And where is Empire? In the Empire. The Empire State Building? Empire State Building? Just near Rockefeller Center. Yes. Turn. Turn. Just behind Tor Live, look up. Okay, very good. See, it was really good effort, guys. Buen esfuerzo. Sé que no fue fácil, aunque yo veía a Sarita así, miren, con los ojos. Está copiando, she was cheating, qué barba. No, no estoy molestando, Sarita. No, I know. It was hard, ¿verdad? Como recordando. Yo sé que no es fácil, pero lo hicieron muy bien. ¿Ya bajaron los nervios? Ya. Yeah. Okay. Eso me mató de los nervios, no es justo. No, hasta la luz encendió ya. Charlie, gracias por participar. ¿Quién fue tu ayudante, Charlie? Espérenme, quiero ver. Aquí la anoté a la señora. Quiero ver. Jacqueline Sosa. Ok, entonces tú y Jackie van a seguir. ¿Qué te parece? No sé. Sí, muy bien. Ok, Charlie, tú eres el turista y Jackie obviamente es la woman. ¿Qué te parece? ¿Qué le voy a decir? Yo no sé. Ay, solo queda de memoria. Ajá. Es que de memoria, bueno, no mucho me acuerdo. Ah, no, do your best. Haz lo mejor que puedas. Ok, Charlie. Dele, Charlie. Yo creo que era, excuse me, man, can you help me? Ajá. ¿Y qué más te faltó? Parece, how I do San Patrick's Cathedral. Ok, ajá. Jackie. Casi no me acuerdo, pero era así como... Just walk for the 50th Avenue on the Rockefeller Center. No recuerdo. Ajá, muy bien. 50th Avenue, 50th Street and Zapata's Ride is on your right. Ajá. Dale, ¿qué más? Charlie, ¿te falta? It is near Rockefeller Center. Ajá, Jackie, continue. Bárbaro, Charlie. No, no me Yes, is near Rockefeller Center. Ajá, continue, Charlie. Yet I ride Rockefeller thank Center. Ajá, sí. Tú tienes que decir thank you porque te dijo que sí, que estaba cerca de Rockefeller Center. Ajá, ¿qué más? Después de ese, ¿qué va? Yes. It's right. And I like Jackie because she's like, yes, it's right. ¿Hasta ahí? ¿No se acuerda? Hasta ahí, no recuerdo más. Está bien. Que estuvo difícil el ejercicio, right? Sí. Yo sé. Lo último que recuerdo es que decía la mujer, él pregunta, ahí falta una, que él preguntaba... Por un edificio, creo que. Empire State Building. Entonces al final ella le dice, yes, around.
around. He's just behind you. Just turn around and look up. Yeah. Y eso a mí me tocaba, ¿verdad? Sí, señor. No. No, le tocaba a ella, a Jackie. Just turn around and look up. Exactly. Muy bien, chicos. ¿Por qué les hago esto? ¿Se recuerdan que yo les mandé en el WhatsApp, desde ayer les mandé un mapita chiquitito? Sí. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el lunes, con ese mapita, ustedes me van a dar la dirección basado solo en ese mapa. ¿Cuál es este mapa? Ajá, en un mapita. Sería entonces, este, algo así. No, ese es este... Ese es un artículo que quiero que lo lean para hielo, ustedes. Ah, ya, ayer. Este, no se ve bien. Más o menos. Sí, ese es, Charlie. Ajá. Entonces, ahorita estamos haciendo como un warm-up, como un calentamiento, por decir así. Porque vamos a... Ustedes practiquen las frases que hemos visto. Walk up, turn around, it's on your left, it's on your right, go down. ¿Se acuerdan? Yes. ¿Todo sí, eso? Pero mire, ese es que yo no sé por qué no logro cómo se pronuncia catedral. Cathedral. 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 Very good. Ahí sí, Charlie. Very good. Excellent. Ahí es. Cathedral. Acuérdense que la TH es como una Z, right? ¿Se recuerdan? Cathedral. Voy a ver, fíjense si encuentro. Yo tenía una página, pero no recuerdo cuál es, pero voy a ver si hago una investigación. Que tú, por ejemplo, ponías una palabra y esa palabra te salía como muchas personas de diferentes nacionalidades hablando de diferentes cosas, pero utilizando esa palabra que tú quieres buscar cómo se pronuncia. Entonces, siempre que la persona llegaba a esa palabra, te salía así como delineado, como sobresaltado, para que tú escucharas cómo se pronunciaba esa palabra. Fíjate que no me acuerdo. Yo tengo un link de eso. Ya, lo voy a ver, voy a abrir mis expedientes secretos X. y entonces voy a ver si lo encuentro. Si los encuentro, se los mando. Oigan, porque es esa página es muy buena. Muy, muy buena. Por favor. Yo les recomiendo una página, les voy a decir algo, que se llama Boa. Boa News, así, pero Boa News, lo van a encontrar diferentes temas de lo más fácil a lo más difícil, de cualquier tema, de astronomía, de leyes, física, lo que sea, de animalitos, sí, en inglés, y al mismo tiempo, ustedes es como un reportaje, pero es más fácil que escuchar CNN, porque CNN todavía no están para CNN ustedes. Están para Boa News ahorita, pero es importante porque va diciendo las news y al mismo tiempo aparece el párrafo de lo que la gente está hablando, y cuando va hablando se va como sombreando la palabra que la persona va hablando para que usted vea qué es lo que está diciendo, pero al mismo tiempo sepa cómo se pronuncia esa palabra. Entonces, voy a ver si encuentro algo ahí y se los voy a mandar. Oigan. Gracias. You're welcome. Any questions? Dígame. Fíjese que yo estoy buscando el mapita ese y no me aparece a mí, teacher. Y no estás en el chat, Sarita. ¿Cómo no? Fíjese. Está algo atrás. Ya lo voy a volver a mandar. Yo soy buena onda, espérense. Gracias. Ah, ya lo volví a mandar. Ya lo envié. Ah, no. Está bien. Qué barbaridad, Charlie, te me adelantaste. Ok, muchas guys. Gracias. Hoy sí. Vaya. Gracias. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Good night. Yes. Yeah. Yes. Very good. Carito ya quiere good night. Ya quiere irse, Carito. Todavía estoy helada. Vaya, Sarita. Oh my God. Ya le bajó a Carito. Ok, guys. Hugs and kisses. Good night. Happy weekend. Bye.